La Comisión de Cultura aprobó por unanimidad el dictamen que propone regular el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú. La propuesta busca acopiar y registrar el patrimonio nacional bibliográfico documental. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Cultura aprobaron el proyecto de ley que regula la obligación del depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú, de autoría del congresista Francesco Petrosi. La iniciativa tiene por finalidad establecer los criterios para acopiar y registrar el patrimonio nacional bibliográfico, documental, sonoro, visual, audiovisual y digital en cualquier soporte para su custodia, conservación, preservación y difusión. Establece que la Biblioteca Nacional es quien administra el Registro Nacional del Depósito Legal de las Publicaciones, que ahora también se incluye en los libros electrónicos. Asimismo, se establece el plazo de entrega de ejemplares, la expedición de la constancia del depósito legal, las infracciones y sanciones establecidas por el incumplimiento de la norma. Seguidamente, se aprobó el proyecto de resolución legislativa que recomienda conceder pensión de gracia a don Carlos Postigo Miranda por su destacada labor como músico, compositor, arreglista e intérprete de la música criolla. Del mismo modo, se aprobó la ley que reconoce a la cantuta como flor nacional del Perú, con el objetivo de proteger esta especie de flor ancestral amenazada de extinción, cuyo valor para los pueblos es de símbolo de integración como flor sagrada de los incas.